Muy buenas, señoras y señores. Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Estamos en el nivel de autor llamado LB Mech Calendar 2008 Black Dream, parte 1. Soon the little star will be mine. Un nivel. Oh, no, he may not get out. Que se desarrolla bajo el agua completamente, este. Lo cual es una putada de las gordas, pero bueno. Coño, y el nivel. Let's Dream, Lily's Adventure. Creo que son dos puzzles que hay que solucionar subacuáticos. Todo el nivel es bajo el agua, aunque bueno, tenemos aire infinito al menos. What the fuck? ¿Qué es esto? Dieciséis la salida. What? Hostia, las palancas están aquí arriba. Vale, 5 y 2 son 7, se abriría la puerta roja, ¿no? Voy a probar eso, a ver. Tienes una señal de cuando la... Vale, eso mola, tío. Tienes una señal de cuando las palancas están activas. Perfecto. Pero ¿por qué esta puerta está cerrada ahora? No entiendo. Voy a desactivar la del 5 ahora. Obviamente se van cerrando y abriendo. Vale, esto está abierto, perfecto. Vale, el azul, perfecto. El azul es 26. Vale, 11, 8, 19, 5, 24. O sea, son todas las palancas. Para abrir la puerta azul. Son todas las palancas. Sí, todas las palancas subacuáticas tienen que estar activas. Me faltaría la de 5 ahora. Espérate, creo que... Sin querer he desactivado la del 8. Ahí. Vale. El amarillo es 21. O sea que hay que desactivar la del 5. Thank you.
Ahora todo esto suma 21. Pues no, se ha abierto la roja ahora. Pues para la roja solamente son las palancas 5 y 2. Así que hay que desactivar las otras dos ahora. Un interesante puzzle matemático. Por suerte no son ecuaciones ni nada por el estilo. Son simples sumas y ya está. Menos mal. Esto debería de abrir la puerta amarilla, que es la que nos queda. Vale, ahora el 5 es activado y todos los demás activados. Y luego hay que abrir la salida, además. Así que, en fin, 16 para la salida. Vale, para la salida son 11 y 5. Ah, se abre eso, vale. Y ahora hay que abrir la salida. Que para eso hay que desactivar el 8 y el 2. Perfecto. Ya está, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? 11 y 5, 16. ¿Por qué no? Ah, vale, ahora. Ah, su vez pensaba que era un objeto, tío. Y aquí está el segundo y último puzzle de este nivel. Hay que tirar esa roca, ¿no? No sé cuál es la idea para la roca, ¿eh? Vale, hay que tirarla aquí abajo, la roca. Es eso. ¿Pero cómo se saca la roca de ahí, tío? No. Estaría bastante bien saber cómo se saca la roca para poder empezar a hacer esto en condiciones. Vale, hay una puerta subacuática aquí. Ah, es un secreto. Pff. Vale. Creo que esta palanca es la que abre la puerta de la roca. Ah, pues no. Hostia, esa trampilla no está bien abierta, ¿eh? La trampilla roja sí tiene que estar abierta y luego la azul y la verde también abiertas, sí. Pero es que luego sigo sin saber cómo se abre la puerta de la roca. Hay videoguía a este nivel, sí. ¿Ya está bien hecho así? Ah, pues sí. Mal. Ok. This star is mine. Nobody can stop me. Now, quick, get out of here. I have to stop him. O sea que la puerta se abre sola, la de la roca, cuando resolvemos bien el puzzle. Mola eso.
creo que el nivel se acaba aquí, no va a haber mucho más. Es cortísimo este nivel de autor, tío. ¡Ah! Le encerré. Far, far away in the north, there's a very cold place with a secret cave. There's a source of energy for Christmas. There's a star which makes sure Christmas feelings. If it isn't on its place, Christmas will be gone, like it was never there. Pues ya está. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Hay una segunda parte de este nivel de autor, pero la primera era esta serie de dos cositas tan simples. No hay más. Y menos mal, porque los niveles subacuáticos... ¡Adiós!